bienvenidos nuevamente a este espacio común de la educación media superior. Seguramente, en la asignatura de Matemáticas 1, estás viendo el concepto de ecuaciones lineales. Para ayudarte, vamos a estudiar algunas de las formas de los problemas en los que se pueden presentar en la vida cotidiana y su nivel de dificultad. Por favor, ten a la mano lápiz, regla, cuaderno y calculadora para que tomes nota de todos los aspectos importantes sobre este tema. También necesitamos de toda tu atención. Si ya estás listo, vamos a comenzar. El objetivo de esta sesión es definir e identificar la ecuación lineal o de primer grado y encontrar la solución aplicando procedimientos algebraicos. Te preguntarás, ¿el álgebra y las ecuaciones lineales tienen alguna relación con mi vida diaria? Claro, quizá en este momento no lo notes, pero en el futuro, cuando seas todo un profesionista, seguramente te darás cuenta de las diversas aplicaciones. Por ello, hemos recopilado una serie de ejemplos para que tengas un mejor panorama de las profesiones. Las ecuaciones lineales tienen gran importancia en los diferentes sectores de la industria. Pueden aplicarse en la ingeniería civil, en el análisis de estructuras, en topografía para realizar resúmenes de datos y trazar la cuadrícula de los terrenos, en la ingeniería industrial generando matrices para la discusión y resolución de problemáticas, en oceanología realizando el balanceo de reacciones químicas para la solución a problemáticas ambientales y de salud, en la economía y la administración para la representación gráfica de la oferta y la demanda, identificando el punto de equilibrio en el mercado, y además en procesos de pagos, compras, gastos o deudas en cualquier sector productivo, como es la industria aeronáutica, restaurantera y los sectores agrícola y pecuario. Como te habrás dado cuenta, existen infinidad de aplicaciones en donde se pueden emplear las ecuaciones lineales. Antes de empezar a resolver ecuaciones, vamos a recordar algunos conceptos y procedimientos que son esenciales para lograr nuestro objetivo. Una ecuación se define como una igualdad entre dos expresiones algebraicas, y una ecuación te puede servir para representar un problema real. Al resolver problemas de nuestro entorno, podemos encontrar expresiones que representan ecuaciones lineales, como son: en una ecuación lineal intervienen varios elementos. La expresión que se antepone al signo igual se llama primer miembro o miembro izquierdo, y la expresión que le sigue al signo igual se llama segundo miembro o miembro derecho, los cuales están compuestos por variables y constantes, es decir, términos independientes. Las ecuaciones lineales o de primer grado reciben este nombre porque sus variables o incógnitas están elevadas a la primera potencia. Recuerda que cuando el exponente es 1, no se escribe. Resolver una ecuación lineal consiste en encontrar el valor de la incógnita x para que se cumpla la igualdad, y podemos comprobarla sustituyendo ese valor. Algunos de los procedimientos más frecuentes al solucionar ecuaciones lineales son la reducción de términos semejantes y el uso de operaciones inversas. Revisemos estos procedimientos. Un término semejante es aquel que tiene la misma parte literal o variable, el mismo exponente, aunque puede tener diferente coeficiente, número o signo. Aquí puedes ver que 50x y 45x son términos semejantes, porque sus variables y sus exponentes son iguales. 50x al cuadrado y 45x no son términos semejantes porque sus variables son iguales, pero sus exponentes no. 50 y 45x tampoco son términos semejantes, porque no tienen la misma variable ni el mismo exponente. Para reducir términos semejantes, lo primero que hay que considerar es que ambos se encuentren del mismo lado de la ecuación. X y 5x se pueden reducir ya que se encuentran al mismo lado de la ecuación. 5x y 2x no se pueden reducir ya que no se encuentran del mismo lado de la ecuación. Se reducen términos semejantes haciendo las sumas o restas de coeficientes. Además, todas las literales y exponentes no cambian. X más 5x se encuentran del mismo lado de la ecuación y al sumarlos resulta 6x. Para pasar términos de un lado al otro de la ecuación es necesario utilizar operaciones inversas. La operación inversa de la suma es la resta y viceversa.
así como la división es la operación inversa de la multiplicación y viceversa. Es decir, los términos que están sumando de un lado de la ecuación pasan restando al otro lado, y los términos que se están multiplicando de un lado de la ecuación pasan dividiendo al otro lado. Así observamos que, para pasar 2x del lado izquierdo, pasa con el signo contrario negativo. Las ecuaciones lineales se pueden resolver de diferentes maneras. A continuación te presentaremos tres niveles de solución, cuyo grado de dificultad va aumentando. Empecemos por el primer nivel, que es el más sencillo. Vamos a considerar el primer nivel cuando la incógnita se encuentra en un solo lado de la igualdad. Primero reducimos términos semejantes en donde se ubica la incógnita. Posteriormente se realizan las operaciones aritméticas de los términos independientes. Por último, hay que despejar la incógnita, encontrando así la solución de la ecuación. Resolvamos un ejemplo de este nivel. Resolveremos la ecuación x más 6 igual a 4. Primeramente, juntamos los términos que contienen a la variable en un lado del signo igual y los términos independientes del otro lado, por lo que más 6 pasa del otro lado de la igualdad como menos 6. Ahora tenemos x igual a 4 menos 6. Posteriormente se realizan las operaciones aritméticas y se encuentra la solución. Así, x es igual a menos 2. Ahora vamos a contextualizar una ecuación lineal. Veamos cómo Jennifer utiliza las ecuaciones de primer nivel para resolver el dilema en el que se encuentra en su trabajo. Jennifer, Sebastián y Daniel trabajan en un restaurante en la ciudad de Pachuca. Y el fin de semana trabajaron hasta muy tarde, por lo que guardaron las propinas de los tres en el locker de Jennifer. Al siguiente lunes, Jennifer pretendía repartir el dinero, pero no recordaba cuánto había ganado de propina. Sin embargo, al contar el dinero se dio cuenta que entre los tres habían acumulado 1.526 pesos. Decidida a resolver la situación, anotó en su libreta una expresión en forma de suma con las iniciales de los tres y escribe J más S más D y lo iguala a 1.526. Además, anotó su nombre y a un lado la letra X para representar lo que ella había ganado. Después, Jennifer fue a buscar a Sebastián y le preguntó si sabía cuánto había ganado, pero él solo recordaba que había conseguido 150 pesos menos que ella. Así que Jennifer anotó el nombre de Sebastián y junto a este la expresión X menos 150. Jennifer también le preguntó a Daniel sobre su ganancia, pero él solo recordó que ese fin de semana había conseguido el doble de lo de Sebastián, por lo que Jennifer anotó el nombre de Daniel y junto a este la expresión 2 por x menos 150. Para resolver la incógnita, Jennifer sustituye los términos con la letra x en la ecuación de la suma de las tres propinas, por lo que obtiene la expresión x más x menos 150 más 2 por x menos 150 igual a 1.526. Para dar solución a la ecuación, elimina los paréntesis de acuerdo a la jerarquía de operaciones y multiplica el 2 por los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Esto resulta en la expresión x más x menos 150 más 2x menos 300 igual a 1.526. Ahora identifica los términos que son semejantes y reduce los términos llegando a la expresión 4x menos 450 igual a 1.526. Como el término 450 se encuentra restando en el miembro izquierdo de la igualdad, pasa el término al lado derecho de la igualdad con su operación inversa y escribe 4x igual a 1.526
más 450. Realiza la suma de los términos del lado derecho de la igualdad y escribe la ecuación como 4x igual a 1976. Para dejar sola a la letra x en el lado izquierdo, coloca el 4 en el segundo miembro de la igualdad como su operación inversa, que es la división. Al realizar la operación en el lado derecho, obtiene que x es igual a 494. Para encontrar cuál es la cantidad específica que debe entregar a cada uno de sus compañeros, sustituye el valor numérico de la x en la lista que escribió al comienzo, en su libreta, y realiza las operaciones. Ahora que conoce cuánto vale x, sabe que el fin de semana ganó 494 pesos. Al restarle 150 a lo que ella ganó, obtiene 344 pesos, que es lo que ganó Sebastián. Finalmente, multiplica lo que gana Sebastián por 2 y obtiene 688, lo que obtuvo Daniel. Para comprobar sus resultados, sustituye el valor numérico 494 en lugar de la x en la expresión x más x menos 150 más 2 por x menos 150 igual a 1526 y escribe 494 más 494 menos 150 más 2 por 494 menos 150 igual a 1526. Realiza las operaciones. Por jerarquía de operaciones, resuelve primero las restas de los paréntesis y escribe 494 más 344 más 2 por 344 igual a 1526. Ahora multiplica 2 por 344 y reescribe 494 más 344 y 688 es igual a 1526. Realiza la suma de los tres términos del miembro izquierdo de la igualdad y verifica que obtiene la misma cantidad en ambos lados, lo que significa que sus resultados son correctos. Hasta ahora hemos visto el procedimiento y ejemplos donde se manejan ecuaciones muy sencillas. Ahora vamos a considerar un nivel más alto de complejidad. En el segundo nivel, la incógnita se encuentra en ambos lados de la igualdad. Primero juntamos los términos que contienen a la variable en un lado, los términos independientes del otro lado de la igualdad. Recuerda que para hacer estos movimientos se deben aplicar las operaciones inversas. Si te das cuenta, ya tienes variables en un lado y términos independientes del otro lado de la igualdad. Entonces, ya puedes aplicar el procedimiento del primer nivel. Posteriormente, realizas la reducción de términos semejantes y despeje de la variable para encontrar la solución. Veremos un ejemplo de este nivel. Si tenemos la ecuación 10x menos 4 igual a 8x más 10, primeramente juntamos los términos que contienen a la variable en un lado del signo igual y los términos independientes del otro lado, por lo que el término 8x pasa del otro lado como menos 8x y el término menos 4 pasa del otro lado como más 4. Así la ecuación se convierte en 10x menos 8x igual a 10 más 4. Hemos llegado al nivel 1. Realizando operaciones, tenemos que 10x menos 8x es igual a 2x. Y del lado derecho, 10 más 4 es igual a 14. Entonces la ecuación se reduce a 2x igual a 14. El número que multiplica la variable x pasa del otro lado del signo igual dividiendo. Entonces nos queda x igual a 14 sobre 2. Realizando la división, tenemos que x es igual a 7. Ahora veamos la situación de Carla y Miguel, donde aplicaremos este nivel. Pero verás que todo se soluciona muy fácil. ¡Ánimo! Al terminar este día serás todo un experto. Carla y Miguel son hermanos y su mamá les ha comprado una caja de chocolates.
Inicialmente, ambos habían acordado que Carla tendría el doble de chocolates que Miguel. Durante la semana, Carla se comió 10 chocolates y Miguel 5 chocolates. Para el fin de semana, Carla revisa la caja nuevamente y se da cuenta que ahora tiene 20 más que Miguel. ¿Cuántos chocolates tiene cada uno? Para saber cuántos chocolates tiene cada uno, traducimos el lenguaje común al lenguaje algebraico. Como no sabemos cuántos chocolates tenía inicialmente Miguel, colocamos X. Sabemos que Carla tiene el doble de chocolates que Miguel, así que escribimos 2X. En la semana, Carla se comió 10 chocolates, por lo que ahora tiene 2X menos 10. Y Miguel también se comió 5 chocolates, así que escribimos X menos 5. Como Carla revisó la caja el fin de semana, sabe que aún tiene 20 chocolates más que Miguel, de manera que escribimos K igual a M más 20. Como sabemos lo que comió cada uno durante la semana, sustituimos la expresión de K y M en la ecuación K igual a M más 20 y reescribimos la ecuación como 2X menos 10 igual a X menos 5 más 20. Resolvamos la ecuación lineal. Primero eliminamos signos de agrupación y sumamos términos semejantes del miembro derecho, reduciendo la ecuación a 2x menos 10 igual a x más 15. Colocamos términos semejantes de un solo lado de la ecuación. La x del segundo miembro pasa al lado izquierdo con signo negativo y menos 10 pasa como 10 positivo al lado derecho, resultando la ecuación en 2x menos x igual a 15 más 10. Volvemos a reducir términos semejantes. En el lado izquierdo de la ecuación, restamos los coeficientes de las letras x, 2x menos x igual a x. Y del lado derecho de la ecuación, se suman los términos independientes, 15 más 10 igual a 25. Entonces, el valor de x es 25. Ahora que conocemos el valor numérico de x, que es 25, también sabemos cuántos chocolates tenía Miguel. Y si multiplicamos esta cantidad por 2, tendríamos el número de chocolates de Carla, que es 50. Para estar seguros del resultado que obtuvimos, vamos a realizar la comprobación en la ecuación 2x menos 10 igual a x menos 5 más 20. Se sustituye el valor de la incógnita en la ecuación que estamos resolviendo y escribimos 2 por 25 menos 10 igual a 25 menos 5 más 20. Realizamos las operaciones aritméticas, multiplicamos del lado izquierdo y del lado derecho realizamos la resta, quitando así los signos de agrupación, quedando la igualdad como 50 menos 10 igual a 20 más 20. Al realizar las últimas operaciones vemos que se cumple la igualdad, por lo que podemos estar seguros de que el resultado es correcto. Como te has dado cuenta, el objetivo es reducir el nivel de complejidad de la ecuación mientras se está resolviendo. Ahora vamos a elevar nuevamente el nivel para reducirlo a segundo nivel y después a primer nivel para llegar a la solución. Vamos a considerar el tercer nivel cuando se trata de una ecuación fraccionaria. Primeramente, aplicamos los procedimientos necesarios para eliminar los denominadores. Lo más seguro es que hasta este momento has llegado a una ecuación de segundo o incluso de primer nivel. Por último, asegúrate de aplicar el procedimiento de primer nivel para encontrar la solución. Resolveremos esta ecuación donde se involucra este nivel. Y entre 4 más 6 es igual a 5. Juntamos los términos que contienen a la variable en un lado del signo igual y los términos independientes del otro lado. Así más 6 pasa del otro lado de la igualdad como menos 6. Y se convierte la ecuación en y sobre 4 igual a 5 menos 6.
Realizamos las operaciones aritméticas y nos queda que y entre 4 es igual a menos 1. El número 4 que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad multiplicando, que es la operación inversa, y se convierte en y igual a menos 1 por 4. Se realiza la operación para encontrar el valor de y. Menos 1 por 4 es igual a menos 4. Así, hemos llegado a la solución de la ecuación, y igual a menos 4. En la siguiente situación, veremos un caso de tercer nivel que puede ir reduciendo su complejidad hasta llegar a uno de primer nivel. Sigamos contextualizando este tipo de ecuaciones. El hermano de Luis quiere dividir el terreno de cultivo para sembrar maíz y frijol. Luis quiere ayudar a su hermano a calcular el área que tendrá cada terreno, así que le pregunta a su hermano Javier cuántos metros cuadrados tiene el terreno en total, a lo que Javier responde que el área es de 1248 metros cuadrados. Javier tiene planeado sembrar maíz en el terreno más grande y en el terreno más pequeño quiere probar una nueva semilla de frijol que le han recomendado. Así que Javier le comenta a Luis que él quiere que el área donde se sembrará frijol sea la mitad del área de donde se sembrará el maíz. Para resolver la situación, Luis identifica que la clave es que la suma de las dos áreas debe de ser 1248 metros cuadrados. Así que plantea una ecuación algebraica donde suma el área del frijol más el área del maíz y la iguala a los 1248 metros cuadrados de superficie que tiene el terreno en total, donde F significa área del terreno de frijol y M significa área del terreno de maíz. Como Luis no sabe cuál es la superficie que tendrá el cultivo de maíz, le asigna la letra X. En cambio, recuerda que su hermano Javier ha mencionado que el área del cultivo de frijol debe de ser la mitad de la del maíz, así que ahora escribe X entre 2. Después, sustituye cada expresión con términos de la letra X en la suma que escribió en un principio, por lo que ahora escribe la expresión algebraica que le ayudará a resolver la ecuación. X entre 2 más X igual a 1248 metros cuadrados. ¿Piensas que la solución de esta ecuación es muy difícil? Pues no lo es. Para resolver la ecuación, Luis recuerda que la manera más sencilla de eliminar una fracción es multiplicar a toda la igualdad por el denominador de la fracción. Así que multiplica la igualdad por 2 y después comienza a multiplicar a cada término de la igualdad por este número. Esto le lleva a escribir en el siguiente paso de resolución 2x entre 2 más 2x igual a 2496. Luis observa en este paso que puede simplificar la fracción en el primer término del lado izquierdo de la igualdad, porque el número 2 multiplica y divide al mismo tiempo y esto siempre resulta en la unidad. Ahora ha convertido una ecuación de nivel 3 a nivel 1, que es más fácil de resolver. Entonces, puede sumar términos semejantes y escribe 3x igual a 2496. Como paso final para hallar x, divide ambos lados de la igualdad entre 3, y al realizar la operación del lado derecho de la igualdad, esta resulta en 832. Luis se siente contento y emocionado porque ha encontrado el valor de la letra x. Para encontrar el área de cada terreno, Luis sustituye el valor de x y realiza las operaciones correspondientes. Como el área del terreno de maíz solo está representado por x, esto significa que mide 832 metros cuadrados. Para el área del terreno de frijol, divide 832 entre 2 y resulta en 416 metros cuadrados. Finalmente, para comprobar que sus resultados de cada área son correctos, Luis sustituye el valor numérico encontrado de x en la expresión para hallar la incógnita, por lo que obtiene 832 entre 2 más 832 igual a 1248. Al realizar la división obtiene 416 más 832 igual a 1248. Y finalmente, al sumar los dos términos del miembro izquierdo, obtiene el mismo resultado del miembro derecho de la igualdad. Esto significa que las dos áreas encontradas son correctas. ¿Qué tal los ejercicios? Has aprendido a resolver ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita. Ahora te presentaremos una situación en la que podrás darte cuenta de la aplicación y utilidad de la ecuación lineal de primer grado. Vamos a verla. We'll be right back.
En el video, Claudia mencionó que tuvo una confusión con la temperatura, pues esperaba un día soleado. Y cuando escuchó que la temperatura en Toronto era de 41 grados, se sintió muy contenta. Pero el caso es que ella había entendido que eran grados centígrados como habitualmente lo entendemos en nuestro contexto, y se trataban de grados Fahrenheit. Vamos a ver el proceso algebraico. Según los datos, la temperatura en grados en Toronto era de 41, que se representa con F. Y la temperatura desconocida, que corresponde a los grados centígrados, la representamos con C. Utilizaremos la fórmula de grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de los grados centígrados más 32. Entonces, si el dato que conocemos es 41, quedará de la siguiente manera. Siguiendo el proceso de solución de una ecuación lineal de primer grado con una incógnita que abordamos anteriormente como nivel 1, procedemos a resolver nuestra ecuación. En primer lugar, el 32 que está sumando en el segundo extremo pasa restando al primero. 41 menos 32 es 9. Entonces tenemos que 9 es igual a 9 quintos por C. Ahora, el 5 que está dividiendo pasa multiplicando al otro extremo. Obtenemos 45. Es igual a 9 por C. Para despejar la variable C, el 9 que multiplica pasará dividiendo a 45 del otro extremo. Finalmente, si dividimos 45 entre 9, el resultado es 5, y este corresponde a la temperatura en grados centígrados. Ahora, si consideramos que la temperatura en México era de 20 grados centígrados, encontraremos la equivalencia en grados Fahrenheit. Esto es muy sencillo. Únicamente haremos las operaciones aritméticas considerando la jerarquía de operaciones que aprendiste desde el curso de inducción. Primero, hacemos la multiplicación que está dentro del paréntesis. Multiplicamos 9 por 20. Obtenemos 180. Ahora dividimos entre 5. El resultado es 36. Finalmente, hacemos la suma 36 más 32 y esto es 68. Este resultado es la equivalencia en grados Fahrenheit. Haciendo uso de estas conversiones de grados centígrados a Fahrenheit o viceversa, podemos obtener cualquier temperatura en la escala deseada. Probemos con valores de 0, 10, 15 y 25 grados centígrados. Tenemos que sus equivalentes son: para 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit; para 10 grados centígrados, 50 grados Fahrenheit; para 15, corresponden 59; y finalmente, 25 grados centígrados equivalen a 77 grados Fahrenheit. Si presentamos los datos obtenidos en una tabla, podemos observar cómo se comparan las escalas que tanta confusión le causaron a Claudia. Primero colocamos los datos de inicio de la situación. Estos los obtuvimos al despejar la ecuación de primer grado. Y después, todos los obtenidos con las operaciones. Finalmente, para que puedas visualizar cómo es el comportamiento gráfico de una ecuación lineal de primer grado, te mostramos los datos registrados en la tabla. Ahora Claudia ya no tendrá problemas con el uso de las escalas de temperatura. ¿Te diste cuenta que es muy fácil resolver ecuaciones lineales? Lo más interesante es medir tus capacidades a medida que se va reduciendo el nivel de dificultad de la ecuación. Ahora, hagamos un resumen de los puntos más importantes que abordamos durante esta sesión. El lenguaje algebraico es muy útil para traducir problemas a una ecuación, que en este caso fueron ecuaciones lineales. Reconocemos una ecuación lineal porque el máximo exponente de la variable es 1, pero no es necesario que se escriba. Es importante que realices las operaciones aritméticas, algebraicas y los despejes correctamente. De lo contrario, la solución será incorrecta. Entendimos que las ecuaciones lineales se pueden presentar en el plano cartesiano y que es otra forma de visualizar su solución.
Puedes hacer la comprobación de tus resultados para asegurar que la solución es congruente y lógica. Las ecuaciones lineales ayudan a resolver muchos de los problemas de la vida cotidiana. Ante las condiciones de salud que estamos viviendo, tenemos la necesidad de utilizar diferentes recursos educativos, por lo que te recomendamos los siguientes. Para graficar puedes utilizar GeoGebra, pero recuerda que hay muchas aplicaciones de software libre, como MathAli o Tecal, que las puedes descargar de internet. Por último, recuerda que las ecuaciones lineales tienen diferente nivel de dificultad, pero no te preocupes, con práctica lo vas a lograr. Agradecemos tu atención. Nos vemos pronto. Qué gusto que sigas viendo estos programas que preparamos para ti en el Espacio Común de la Educación Media Superior. Recuerda continuar con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¡Nos vemos!